El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha vuelto a defender el sistema de primarias cerradas durante la celebración del Comité Regional. De los 6 procesos de primarias autonómicos que se celebrarán en el PSOE, solo Madrid va a elegir a sus candidatos a través del sistema un militante, un voto. Una decisión que ha sido criticada por varios dirigentes del partido que apuestan por un proceso abierto a otros ciudadanos. Tomás Gómez se postula por el momento como único candidato en la comunidad. Somos el partido más democrático de toda España. Y yo desde aquí reto a los líderes que se presentarán a la presidencia de la Comunidad de Madrid por otros partidos, que sean elegidos en cada uno de sus partidos por el procedimiento de primarias de un militante, un voto.